Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. En el mundo, pero sobre todo en la antigüedad, las culturas y creencias de cada país, ciudad y pueblos estaban muy arraigadas en las personas, y era muy difícil cambiar su forma de pensar, su fe y en lo que creían. Hasta que llegó Jesús y pudo hacer cambios significativos en muchas personas. Pero también había quienes no creían o no querían creer y cambiar. A veces también hay que hacer tal y como hizo Jesús: seguir nuestro camino, no entrar en discusiones con las personas, pues esto también habla del respeto a los demás. Precisamente por ese respeto al prójimo es que Jesús llama la atención a sus discípulos cuando ellos comentan sobre la conducta y negativa de los samaritanos al no querer dar hospedaje a su maestro, y ellos no quieren dejar las cosas así. A nadie se le obliga a nada, ni a nosotros, ni a nuestros hermanos. El que quiera creer, que crea. El que quiera actuar en favor de los demás y del prójimo, que lo haga. Todos y cada uno de nosotros somos personas libres, pero siempre podremos elegir la compañía del Señor. Y si tú no quieres, el Señor simplemente buscará más adelante a aquellos que quieran recibirlo en su casa y hospedarlo en su corazón. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios te acompañe a ti y a tu familia, y que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una oración puede llegar en el momento más oportuno. Compártela con quien creas que la necesita. Mil gracias.